Buenos días, amigos, son las 4:30 de la mañana. Aquí vamos saliendo rumbo a Loreto. Ahora vamos al Golfo porque para allá va a estar muy tranquilo el clima. En el Pacífico ahorita marca un chingo de viento y pues se nos pone bien canijo en el kayak. Queríamos ir a Estero, pero pues ahorita el clima no nos deja. Y pues bueno, esperemos tener buenos ataques para allá, para Puerto Escondido, es donde vamos exactamente. Ojalá se nos prenda algún parguito, alguna cabrilla, y pues bueno, pues vamos a darle. Más tarde les comparto qué tal estuvo nuestra jornada. So mama found she did them legs. She told me that's not. Ese rollo bueno, wey. Ese rollo bueno aquí. Machín, ta. Esto es algo bueno, wey. Ah, no, aquí se prendió algo, machín. Sí. Es que no sé si dejarlo correr o... Aunque si es pargo, vale madre la cosa. Mejor un poquito atrincadito, a ver si no lo desquetamos. Qué pedo. Hay que arriesgarse. Ay, güey, ya lo vi, está algo grande, no sé qué es, pero... Se mira grande. No sé qué es, güey, pero se ve grande. Es una cabrilla sardinera, güey, grande. Es una cabrilla buena. Una cabrilla. Simón. Una sardinera. Chingonera. Cabrillón agarré, güey. Buen cabrillón, güey. Ya nomás, güey. No más, güey. Esta madre está entre los 4 y los 5 kilos. Chingona. Bueno, ya valió la pena este punto. ¿Qué es con esto? ¿Eh? No sé. Este me quebró el señuelo, güey. No mames, güey. Ya nomás, qué hermosura, güey. No nos cabe la hielera, güey. Sí. No, no ocupa una hielera. Buena cabrita sardinera, salió palomilla. Era como me dejó el señuelo, güey. Me lo dobló. Un flaco jig. Este señuelo me ha dado muy buenas capturas. Buena captura me ha dado este señuelo. Así lo vamos a poder seguir usando. Normal, lo vamos a doblar. ¿A qué toca, verdad? Parece a Kiko. 5 kilos, güey, Simón. 5 quilates. Los cachetes de la pulpa de la carne, guacha, lo ancha que está. Mira, uh-huh. Ahí por la espina, ¿verdad? Del lomo. Mira, guacha. Sí. Está bien gorda, güey. De aquí. A ver qué es, güey. No sé qué será. Sí, ojalá muy bien. Es un espejo, güey. Razón. Agarra un chingo de agua esto, ¿no? No, es que lo agarraste robado. Y lo robado. Razón. Espejo papelillo, ¿cómo se llaman, pues? ¿Eh? Espejo papelillo. ¿Eh? ¿Cómo se llama esa madre? Pues uno le dice el espejo, ¿no? No está muy carrudo, ¿no? No. Robado. Con razón se puso pesado, güey. Yo creo que sí se logra. Adiós. Déjalo, mano, déjalo. Ahora otro pescadito. Ya teníamos rato sin nada de actividad. Y ya hasta por fin se agarró otro pescadito. Es algo chico al parecer. Pero ya de perdida. Tenemos acción. Vamos a ver qué podrá hacer. Uy, ¿dónde se agarró? Muy abajo.
es un lupón. Lupón, pues piedra. Se dice que son, que las espinas son venenosas y te llegas a espinar. Dicen que da calentura. Así que vamos a tratar de no tocarlo. Vamos a liberar. Es muy bueno el filete, pero está muy chiquito. Vamos a liberarlo. Lupón o pez piedra. Adiós. Ay, jaló, ay, jaló. Cochito. Yo pienso que es cochito. Simón. Cochito. Sí. Bueno, ya van a empezar a jalar. Mucho cuidado porque tienen dientes bien cabrones que dicen que si te agarra un dedo te lo trozan. Vamos a quitar el señuelo con mucho cuidado. Ahí está. No me aguanta, güey. Mira. De buen tamañito. Sí. Esta sardinera, güey. A ver qué será. No. Nomás di un jaloncito al principio. Una sardinera, pero chiquita. Aguanta. Esto lo vamos a liberar. Otra sardinera, pero muy chiquita. Esto lo vamos a tirar. A ver. Adiós. De tu puta madre. No, voy a ir a madre, güey. Aquí traigo guantes. Y no se ven comeridos todavía, ¿no, güey? Ay, güey, el bolo se agarró. Este sí va a ser cochito, güey. Esperemos para completar el ceviche. No, otra cabrillita. Son dos. Por donde se pusieron pesadas, Simón. Dos cabrillitas. ¿Cómo chingan estas? A ver. Hay muchas. A ver. Espérate, pues. Y a tu hermana no se deja, pues. Ay, güey. Ahí está. Adiós. Sí nadó. Sí vivió. Esta. Adiós. Bueno, hay mucha cabrita, bebé, güey. A ver si por ahí anda la. Las grandes, ¿no? Ahí se agarró, ahí se agarró. Es una cabrillita porque no me siento pesado. Es un botete. ¿Qué es? Es un botete. Un botetito, pero está muy chiquito. Es el segundo botete que sale. Y como está muy chico, lo vamos a regresar. A ver.
Espérate. Dios. Vamos a movernos del lugar porque no hay mucha actividad. Yo creo que vamos a parar un rato a comer y al rato le seguimos. ¿A los jureles? No, pues tiene una foto ahí que nada, que tiene una semana ahí en Cachana pescando. ¿Quién? ¿Será maestro o qué? Yo creo, ¿no? ¿Será maestro? ¿Será profe o qué? ¿Verdad? ¿Qué? Déjalo algo bueno, güey. Mira, mira. ¿Está bueno, güey? Sí. Ahí mira una. ¿Qué será, güey? Va a tener otro pinche gavilán, güey. Mira que es otro gavilán. Verga, güey. No, güey. Es que está hondo, güey. Yo soy bien pesado, güey. Estoy bien pesado, güey, de madres. Hey, boys. ¿Qué? Se me da que es un gavilán, güey. Oh, paloma. ¿Cómo le dio un anillo acá? Sí, le falta un anillo, rato que se me atoró, me quedó un anillo. Eso no le quiero mucha carrilla. No, y luego tú chingón. Vamos, Kicho. Vete para allá porque va a tronar la línea. Aquí está ya cerquitas. Sí, ahí está. Ah, aquí anda el güey. Ahora viene por la reforma. Si a mí viste cómo me llevaban putiza para la orilla. Simón. Yeah, young nigga used to think this was everything I need. Right now, so fun to change. I'm too caught up in my way of thinking. I get by on me. No, I don't need nobody. Yes, I was so naive. Somehow I'm still all in on me. Yeah, yeah. Y pues bueno, ya fue todo. Ya nos vamos a ir. La verdad que estuvo. No hubo viento, pero estuvo muy fuerte el calor, muy sofocado. La verdad que sí, nos pegamos buena cansada, pero pues valió la pena. Siempre sacamos para el cevichito y buenas cabrillitas. Una sardinera de 5 kilos, muy buena, muy buenos ataques. Perdimos algunos señuelos también, ataques buenos. La verdad que todavía no se han visto comeríos, dorados, gallos, no nos tocó ver. Todavía no entran bien, no se arriman todavía mucho a la orilla, pero pues ya no tardan. Ya no tarda en empezar a ponerse bueno la temporada de dorados y de gallos. Y pues ahí más adelante vamos a volver ya que entre bien la temporada, a ver si tenemos suerte con algún animal de esos. Y pues bueno, ya fue todo. Espero les guste el video. Recuerden, soy Rodolfo Pescapóker y nos vemos en la próxima.